Ya estamos en vivo. Ahora sí, me parece que este micrófono tal vez tiene más. Sí, dice que se escucha. Bueno, hola a todos, a todas. Soy Manuel Valdebenito. Estamos acá en el Día Internacional de. Digo, no, celebrando el Día del Baterista Chileno. Acá desde el Centro Cultural de Golpén estamos en un evento sin público, con las medidas de COVID respectivas. Y estoy acá aquí con unos tremendos amigos y amigas que les voy a pasar a presentar ahora. Voy a empezar desde el lado de acá. Acá tenemos a Vicente Rodríguez, la batería de bandas como Animales Exóticos, Desesperados también en la guitarra, también otras agrupaciones. Para mí es bastante especial que Vicente esté acá, porque me tocaba batería también en una banda que teníamos hace mucho, mucho, mucho rato, se llamaba Precipicio. Y ahora para mí es bastante especial que esté acá el Vicente. Continuando por allá, también un amigo de acá, de la zona, de baterista, también de importantes agrupaciones, también participa activamente en el teatro, baterista de una tremenda banda como La Mano Ajena. Acá le presento a Álvaro Sáez. Continuando, digamos, ¿cierto?, por este recorrido. Acá tenemos aquí a, bueno, ella es la primera mujer que nos va a acompañar en esta celebración ya por sexto año que se hace acá. En la batería y también en el sonido, también, ¿cierto? También participante de varias bandas, ¿cierto? Y sobre todo con el rock, el punk rock. Ah, se hace presente también en esta celebración la Marta Fernández. Ahora continuando por acá, bueno, creo que voy a pasar por acá. Está aquí también la batería y sobre todo también en las percusiones, también con bastante los ritmos afro-latinos también sobre todo. Y también con el set de percusión, también ha estado en otras ocasiones aquí acompañándonos con su set personal de percusiones, y ahora con batería, también otro acá, un amigo entrañable de la batería de la percusión, Andrés Fuentes. Y continuando por acá, ahí está nuestro último amigo invitado para esta ocasión. También desde el rock, desde varias agrupaciones también, fusión, y ahora también acompañando, digamos, en los ritmos rockeros y también experimentales, ¿sí? Muchos más. También nos acompaña la batería tremendo, agrupaciones como Pulgas con Bata, con el Germán, ¿cierto? Con el Germán Peroz, acompañado Diploid de la Negra Asia, en varias agrupaciones más. Servando Poveda. Y bueno, por último acá, quien les habla y quien aquí un poco estuve organizando, que vamos a seguir celebrando este día especial para nosotros acá en Chile sobre todo, es el nuevo natalicio de Gabriel Parra, baterista fundador de Los Jaivas, una banda muy importantísima acá en Chile, para todas las personas que nos ven, por todo el ciberespacio, ciberfacebook, por todo el mundo. Y bueno, yo también voy a estar aquí acompañando y bueno, les puedo comentar un poco, yo tengo un trío que se llama Man Ut Río, que bueno, que son las letras de Man Ut Río. Y también con la orquesta, con Venturi Orquesta, ahí está mi bombo, ahí dice Venturi Orquesta, está en la forma de espejo, se ve al revés, pero es el logo de Venturi Orquesta. Bueno, también participo ahí con la blusa en la batería, hay un poco de blues, Venturi también un poco de jazz, un poco de fusión, tantas cosas. Y ya estamos listos y dispuestos. Vamos a hacer esta jam homenaje que hacemos en honor a Gabriel Parra con la base musical del tema Todos Juntos, emblemático tema, por supuesto, de Los Jaivas. Y bueno, ahora vamos a comenzar. 3, 2, 1.
Thank you.
Thank you.